Bueno, voy a aprovechar ahorita antes de que empiece la bulla en mi casa porque están construyendo. Todavía no llegan las personas que están haciendo eso. Y bueno, ahorita estoy desayunando y luego voy a empezar a hacer, practicar un poco de computación porque mañana tengo clases y siempre me sirve practicar un día antes la clase y así solamente me concentro más en lo que no entendí a la hora que el profesor va enseñando. Y nada, después voy a terminar un apunte que tengo pendiente. Después les voy contando qué voy haciendo. Bueno, para este apunte utilicé resaltador en los títulos y quería enseñarles que muchas veces me pasa esto, que se traspasa en la siguiente hoja. Entonces lo que yo hago es escribir en la continuación de la otra hoja para después así pegarla encima y así se vea como que el apunte continúa en la otra cara de la hoja. Y bueno, así es como queda el resultado. La verdad me gustó muchísimo, no se nota casi nada que es una hoja pegada y así no se nota la tinta que se ha traspasado. Después de almorzar pasé a practicar lo de computación, pero me di cuenta que estaba súper difícil y no entendía nada, así que tuve que esperar el día de clases para que el profesor explicara. Bueno, luego me acordé que en el programa donde estamos trabajando la teoría de computación hay videos donde se explican todos los temas, así que me ayudé con eso y la verdad me sirvió muchísimo. Bueno, para el día siguiente tenía clases de computación muy temprano, así que me preparé para desayunar algo ligero, en este caso manzana, con un café bien cargado para mantenerme despierta durante toda la clase. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Bueno, para este día comencé a ser más productiva desde la tarde, la verdad, y empecé a hacer apuntes, mejor dicho, a mejorar algunos apuntes para poder compartírselos.
Bueno, aquí les voy a dejar los nombres de los productos que utilicé para mis apuntes porque es algo que siempre me preguntan. También quiero recordarles de que todas las imágenes o stickers que encuentren en mis apuntes los encuentro en Pinterest y los imprimo. Bueno, luego de leer un poco me dio muchísimas ganas de comer cancha, así que aproveché para ver la serie que estoy viendo, que son Las Chicas Gilmore. Y bueno, la verdad me está gustando muchísimo, pero bueno, no soy mucho de series, así que espero terminarlas. Bueno, luego fui a lavarme el rostro porque quería aplicarme una mascarilla que había olvidado que tenía. Y la verdad es que me quedé sorprendida por el precio, sobre todo porque es que me dejó la piel súper, súper bonita, súper hidratada. Y bueno, ahí estaba un poco confundida porque no sabía cómo utilizarla. La verdad es que yo no soy nada de mascarillas, me incomoda muchísimo la verdad, pero este fue un regalo, así que quería utilizarlo y la verdad no me arrepiento porque me dejó súper, súper bonita mi piel. Bueno, luego pasé a retirarme los residuos de la mascarilla y a enjuagarme el rostro. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y gracias por su apoyo. Y conmigo hasta un próximo video. ¡Chao!